El día de hoy los acompaña Israel Uribe. Y los invitamos, como cada noche, los invitamos para que se comuniquen con nosotros a través del WhatsApp 461-149-2093. Repito, 461-149-2093. Solo notas de audio. Y también a través de nuestra página en Facebook, nos encuentras como Voces del Más Allá. Nuestro canal en YouTube, Voces del Más Allá. En Spotify, Voces del Más Allá. Y no estamos solos en esta noche. Hoy se encuentra con nosotros nuestro especialista, Carlos Guzmán, el Caminante. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Israel? Muy buenas noches. Pues ya contentísimo de estar aquí la segunda semana ya de Voces y avanzando en esas investigaciones tan tremendas que nos han tocado, donde hemos tenido oportunidad de ver espíritus, de sentir energías y alguno que otro ataque por ahí energético. Y el día de hoy, Carlos, pues tenemos investigación. Hoy se vive algo fuerte y nuestros compañeros ya van en camino para Soria y pues el día de hoy se va a poner bastante interesante, Carlos. Sí, claro, estas investigaciones de nuestros amigos y compañeros siempre han sido muy intensas y yo creo que hoy no va a ser la excepción. Van a un lugar con muchísima energía, con muchísimas cosas, donde vamos a encontrar de todo. Yo creo que ahí en algunos espacios en los que van a pisar se van a llevar unas sorpresas bastante fuertes. De hecho, ahorita nos estaban comentando el equipo, el staff, que ahorita ya va en camino. Nos están comentando que tienen problemas al poder llegar al lugar que están buscando. O sea, me están comentando, o que se comenta Laura, que hay entidades que a veces cubren los caminos para que no puedas llegar al destino. Sí, fíjate que esta parte es bastante delicada porque son energías bastante fuertes que van a tratar de impedir que lleguen ahí. De seguro van a encontrarse por ahí con algunas energías que no quieren ser molestadas, que no quieren ser movidas y desde ahorita ya empiezan a interrumpir. Exactamente. Invitar, Carlos, invitamos a nuestro público en esta noche también a que se comunique con nosotros si tiene alguna duda, tiene alguna situación que podamos ayudarlos, pues los invitamos para que manden sus notas de audio a través del WhatsApp 461-149-2093. Carlos, tus redes sociales para la gente que nos está escuchando en esta noche, ¿tiene alguna duda, algo más a profundidad? Claro que sí, mi face es Carlos Guzmán o Carlos Urbina y la fanpage del Caminante. De hecho, quiero agradecer al público que ya me han estado mandando mensajitos, pero les agradeceríamos mucho que nos lo mandaran al programa, que nos mandaran esas notas de audio donde podamos nosotros tener la oportunidad de apoyarlos y claro que sí, con cualquier duda que pudieran tener. Gracias, Carlos. Y bueno, antes de irnos con la historia del camino, Carlos, yo te quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo sabes, cómo identificamos, y más con el tema que tenemos en esta temporada, ángeles y demonios? ¿Cómo sé cuando alguien se me acerca o puedo ver si es un demonio o puede ser un ángel? ¿Cómo yo puedo identificar este tipo de energías? Bueno, vamos a decir que para todas las personas normales que no son tan sensibles como el caso de nosotros como especialistas, lo principal es que se dejen llevar por la intuición. En la mayoría de las ocasiones, cuando es una energía de un demonio, nos vamos a sentir intranquilos, nos vamos a sentir un poquito exaltados, con muchas ganas de huir de esa persona o de ese lugar donde se pudiera encontrar esa energía. Y cuando estemos hablando de ángeles, creo que la mayoría o bastante gente que se ha comunicado conmigo me han dicho que tienen esas aromas a flores, aromas muy agradables, que incluso le transmiten paz. Ahí podríamos identificar un poquito en cuestión de las aromas, el ángel y el demonio. Okay. Así que hay que estar muy, muy al pendiente de esas aromas que de repente nos empiezan a rodear. Perfecto. Y bueno, pues, ¿qué les parece si damos inicio a este capítulo más de Voces del Más Allá? Y nos vamos con la historia, sí, con la historia del camino. Terror o realidad, ¿qué más da? La noche se vuelve un misterio para aquellos que conducen por la oscuridad. Esto es la historia del camino.
El día de hoy, tenemos en la línea telefónica a una persona que nos solicita mucha discreción con su nombre y sus datos personales. Prefiere hacer todo esto de manera anónima, por cuestiones de trabajo y por cuestiones de seguridad. Escuchemos su historia del camino. Yo andaba en carretera porque éramos custodios, un amigo y yo. Éramos mucho tiempo trabajando custodios de trailers, andábamos siguiendo los trailers. En ese entonces andábamos en dos carros. Fue bien interesante que a mí se me ponchó una llanta y yo no pude seguirlos. Entonces le dije a mi compañero por teléfono, en aquellos años eran de los teléfonos, cacahuatitos. Le marqué y le dije que ellos siguieran su camino. Porque el trailer pues no podía parar, si tenía que llegar una hora exacta, ¿no? Yo me quedé allá a la orilla de la carretera. Por suerte no era tan noche, pero ya estaba comenzando a oscurecer. Como pude, orillé mi carro, pues no traíamos refacción y lo orillé. Ahí más adelantito le caminé y me encontré una vulcanizadora. Toqué la puerta para ver si alguien me abría, pero pues al parecer no había nadie. Después de unos 5 minutos, pues yo me había quedado allá afuera sentado. Llegó un viejecito y me dijo que el joven que hacía las talachas pues llegaba hasta el otro día temprano, pero me invitó a pasar. Él abrió la puerta normal ahí del negocio, me invitó un café, recuerdo bien, nos tomamos un café. Estuvimos platicando un rato en la noche y pues más adelante ya nos quedamos ahí dormidos. En la mañana cuando llega el talachero, abre la puerta. Y se sorprende mucho al verme ahí, se sorprende mucho, 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 mucho al verme ahí, al grado que pensó que yo me había metido a robar. Me reclamó que qué hace ahí. Pues yo volteé a decirle que me había invitado a pasar el viejecito, pero no estaba. Yo le dije, mire, un señor grande de edad llegó ayer en la noche que yo estaba tocando y me invitó a pasar, aquí nos quedamos, nos tomamos un café, incluso estaban las dos tazas de café. El señor se quedó asombrado y me preguntó cómo era físicamente el viejecito. Yo se lo describí y él quedó sorprendido. Me dijo que él era su papá, pero que había fallecido 5 años atrás. Yo como pude, pues ya nada más me hice la idea de que eso no había pasado. Le pedí que me arreglara mi carro. Y él intentó hablar conmigo más del tema que había platicado yo con el viejecito y todo, pero me bloqueé. Esto me pasó en una carretera, ya veníamos en el tramo de Acámbaro para Celaya, y esa noche nunca se me va a olvidar. No sé si siga estando esa vulcanizadora ahí, pero ya no he pasado. Tiene mucho tiempo que ya no he pasado por ahí. Cosas extrañas suceden. Dormir con alguien muerto no es muy común. Nos escuchamos mañana en más Historias del Camino. Son las historias que aquella terrorífica noche. Hasta mañana. Así es, en Voces del Más Allá. El día de hoy tenemos expedición. Ya nuestros compañeros, todo el equipo, todo el staff de Voces del Más Allá ya se dirige para Soria Comfort. En unos momentos más haremos enlace con ellos, solamente que hay un poquito de dificultad. ¿Y qué te parece, Carlos, si por lo mientras que hacemos contacto con nuestros radioescuchas, escuchamos el siguiente testimonio que tenemos a través de WhatsApp? Me parece muy bien, adelante. Ok, vamos a escucharlo. Hola, buenas noches, mi nombre es Alex. Primero que nada, felicitarlos por el programa. Llevo pues ya bastantes años desde la secundaria escuchándolos y pues trato de no perderme ninguna temporada. Bueno, los contacto porque hace poco, más o menos un mes, me cambié de casa y en esta casa es de estudiantes, puros chicos estudiantes. Y desde el primer día que llegué aquí, he tenido la sensación de que se me sube el muerto. No he visto ni he escuchado cosas, pero sí, he tenido siempre eso. Y siempre me despertaba a las 4 de la mañana, de entre 4 y 5, y ya. De hecho, no he sido el único. Le ha pasado también a mis amigos aquí. A una amiga le llegaron a esconder las llaves. A una amiga hace poco le encendieron el estéreo. Y
Y pues bueno, ahorita lo que me hicieron, lo que me recomienda mi familia es que rociar agua bendita en mi cuarto, en la casa, y pues lo hice. Solo que sí me he levantado como entre las 4 y 5 de la mañana todavía, pero pues ya no he sentido esa sensación. Y bueno, quería saber si existe algo malo, y si es así, pues qué podemos hacer como para pues apoyarlo y que no nos moleste tanto, porque pues tenemos actividades en las mañanas y pues no descansamos como a veces muy muy bien. Gracias. Adelante, Carlos. Bueno, este caso es bastante interesante porque al parecer, mira, no es algo malo hablar de un espectro, de un demonio, de cosas que los vayan a molestar con toda la intención de dañarlos. Aquí estamos hablando de un espíritu que ha estado tratando de tener comunicación con alguno de ellos, nada más que pues obviamente desconocen y tienen pues todo el miedo del mundo. Aquí lo más conveniente, amigos, para que ya este espíritu que ha estado importunándolos, le ofrezcan una luz, porque a veces es lo que más necesitan ellos. Sí veo que ha tratado de hablar con varios, al momento de que él se sube es para manifestarse y quererse comunicar. Aquí les sugerimos, ya regaron el agua bendita, entonces sí sería muy conveniente que le pusieran una luz, obviamente al ánima que ande ahí o al espíritu que anda ahí, porque desconocen ustedes el nombre. Pero esto les ayudaría mucho. Si pudieran conseguir algún cirio bendito de algún bautizo o de una confirmación, eso serviría mucho más para que ya ese ser encuentre su camino y deje de estarlos importunando. ¿Qué se puede hacer en estos casos, Carlos, cuando creo que es algo muy común que a la mayoría de la gente pues nos llega a pasar, ¿no? En alguna vez en nuestra vida, una, dos veces, hasta tres veces. ¿Qué se puede hacer en ese momento? Porque en lo personal me ha pasado y se siente un miedo, una desesperación que no sabes qué hacer en ese momento. Mira, primero que nada tenemos que controlar ese miedo. Hay que concentrarnos muy bien en que es un ser que lo único que quiere es comunicarse. Entonces, lo que yo sugiero, ¿verdad? Pero para esto sí hay que ser como bastante valientes, que tratemos de hablar con él de una manera mental y pedirles que se comunique de una manera que no les cause mucho miedo, porque puede presentarse como un ser descarnado y eso nos causaría muchísimo miedo. Entonces, pedirle de favor que sí podemos escucharlo, pero que se nos presente de una manera que no nos ocasione un miedo para poderlo ayudar, porque de otra manera el que él se esté poniendo encima de nosotros, paralizando nuestro cuerpo, no nos va a permitir hacer nada. Y créeme lo que ellos van a intentar la manera de comunicarse, incluso en un sueño, para que sea menos perturbador. Ok, entonces muchas gracias por el dato. Producción, en este momento nos indican que ya tenemos nuestro primer enlace con nuestros compañeros. ¿Qué te parece, Carlos, si vamos con nuestros compañeros en este momento que se encuentran en Soria, en el municipio de Comonfort? Excelente, vamos para allá. Adelante, Luis Ortiz, te escuchamos. Sí. Muchas gracias compañeros allá en nuestras emisoras del Grupo TVR Comunicaciones. Qué gusto poderlos saludar, señoras y señores. Muy buenas noches tengan todos ustedes a través de las emisoras. Los saluda un servidor Luis Ortiz y gracias por acompañarnos en esta 16ª temporada en este año 2021 que desafortunadamente todavía por esta pandemia de COVID-19 pues no hemos podido desarrollar todas las actividades que teníamos calendarizadas. Ya 2 años, señoras y señores, que nos impide realizar todos los eventos masivos que realizábamos en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, y que por cuestiones sanitarias las autoridades pues no nos han permitido realizarlas. Pero pues un gusto saludarlos desde vía remota a toda nuestra audiencia que nos sintoniza a través de las emisoras de nuestro consorcio radiofónico EXA 104.5, La Mejor 89.1 y Radio Juventud 101.9, todas ellas en la frecuencia modulada. Al igual que saludamos a todo el globo terráqueo y todo, por supuesto, a todo el mundo entero que nos sigue a través de todo el continente, a través de nuestra multiplataforma en www.tvrcomunicaciones.com.mx. Gracias de verdad a todos por acompañarnos esta noche. Y bueno, pues señoras y señores, ya como lo mencionaron nuestros compañeros allí en la cabina central de nuestra empresa,
Pues nos encontramos ahora nosotros en una investigación más. Estas investigaciones que han estado fuertes, algunas llenas de historia, algunas otras llenas de relatos, pero eso es lo que va nutriendo estas investigaciones. No todo es el impacto, el miedo, la presencia, la manifestación, y creo que Laura ya nos lo ha explicado mucho a detalle de parte de todos los lugares que hemos visitado, algunos sí más impregnados de energía, algunos otros con más impactos, con más presencias, y bueno, definitivamente tenemos de todo en este 2021. De igual manera, saludo a todo el equipo que nos acompaña esta noche, pero no sin antes presentarle a nuestra especialista de cabecera que este año 2021 nos acompaña y que, bueno, en un ratito más les contaremos en dónde nos encontramos, un lugar que mencionábamos hace unos cuantos instantes, nos costó mucho trabajo años pasados y que, bueno, gracias de antemano a la dirección de esta fábrica nos han permitido el acceso, por supuesto, así que vamos a ver qué es lo que sucede. Mi querida Laura, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues igual que tú, muy emocionada haber logrado entrar a este lugar, que pues hay varias anécdotas muy buenas también, y pues básicamente yo siempre he dicho que en estos lugares lo que más está impregnado es la historia, la gente que ha pasado, sus vivencias y todo, eso es lo padre de estos lugares también, y pues el día de hoy entramos a este lugar, gracias al fin, y pues estamos en esta noche, en este gran lugar, en el cual haremos esta investigación en esta temporada. Sí, definitivamente, un lugar que nos han pedido mucha audiencia, sinceramente, años atrás, mucha gente de Celaya que nos comenta a través de redes, que nos llama a cabina, que nos manda un mensaje, nos dicen, oigan amigos, ¿por qué no van a este lugar? Porque me han platicado mucho, mis abuelitos, no tenemos muchas anécdotas, muchas historias que contarles, y bueno, pues señoras y señores, hoy esta noche se nos hace entrar a esta fábrica textilera de Soria, señoras y señores, una empresa y una fábrica que data prácticamente del año de la Revolución y que definitivamente guarda muchísima historia, guarda muchísimo misticismo, guarda muchísimas leyendas, y que en un momento más platicaremos con gente y personal aquí de esta empresa, de esta fábrica, pues para que nos cuente también, nos detalle todo lo que sucede en este lugar. De igual forma, también saludo a todo mi crew, a todo mi equipo de producción que esta noche me acompaña, mi buen Khalid en la cámara, mi buen Quique, por supuesto, en toda la parte logística de esta investigación, comandados, por supuesto, por la producción de mi buen Henry Pisa. Muchísimas gracias a todo el equipo por acompañarnos esta noche. Pues, Laura, ya estamos aquí dentro, agradeciéndole de antemano, por supuesto, de nueva cuenta a la dirección de esta fábrica, a todo el personal que nos hayan permitido el acceso. Está grandísimo. A mí me desde el inicio que arrancas, y mucha gente que nos escucha aquí en Empalme Escobedo, que nos escucha en Comonfort, que nos escucha aquí prácticamente en la circunferencia de este pueblo de Soria, desde el inicio que tú entras, ya percibes como que algo distinto. Aquí hay algo diferente que otros pueblos y otras comunidades y otros municipios te pueden ofrecer desde el momento en el que tú ves árbol cruzado con otro árbol y en la noche, o sea, se ve espeluznante esta entrada. O sea, desde ese momento tú ya sientes esa parte diferente de este lugar, Laura. Sí, así es como si entraras en un lugar donde no ha pasado el tiempo. Correcto. Que se ha quedado totalmente detenido. En cuestión, pues, tan solo toda su estructura, cómo está hecho, es algo que se ha conservado bastante bien y eso llama la atención. Es como si fuera un espacio mágico dentro sí, de, sí. Y sí lo creo que sea mágico porque, pues, se ve que tiene guardado bastante información energética y también de varias frecuencias. Y por eso el día de hoy estamos aquí, pero sí está impresionante realmente. Está muy, muy grande, pero también muy bonito. Sí, no me de día, amigos de Voces y la gente que ha podido venir aquí a este lugar de Soria, se lo recomiendo muchísimo de verdad a toda la gente, aparte de que encuentran este lugar
pueden encontrar cómo los paisajes abundan, cómo las casas coinciden con los colores, cómo la gente aquí también ya tiene cierta rutina para muchas cosas. O sea, la verdad es que estamos hablando prácticamente de otros hábitos, y miran que está pegado aquí a la cabecera de Empalme y de Comonfort, ¿no? Así que bueno, la verdad, de día esta fábrica luce maravillosa, luce preciosa, pero ya de noche, Laura, de noche cambia drásticamente, porque comentan aquí mucha gente, y que ahorita voy a saludar también al personal que nos va a acompañar de guía en esta investigación, pues comentan de que hay muchos ruidos, comentan de que hay algunas presencias que abundan en algunos almacenes, que abundan en algunas bodegas, en la misma línea de producción. Hay muchos empleados que también comentan que escuchan cosas raras. ¿Tú qué alcanzas a monitorear, Laura, en este pequeño lapsus que estamos aquí dentro? Claro, todavía falta ya adentrarnos un poco más, pero pareciera que no estamos solos en el momento en el que ya nos empezamos a adentrar a este sitio. Sí, así es. Mira, lo que alcanzo a captar es una mujer y un hombre. Ellos, lo siento que ya son de muchos años, puede decir que ya de generaciones. Es una mujer la cual trae así, pues, peinada con un molote, uh-huh, y trae un vestido fino, claro, es la que capto. Y se pierde en una puerta. Alcanzó a captar la energía de un hombre, pero ese hombre está como extraño porque su silueta lo alcanzó a captar como si no tuviera cabeza. Se alcanza a captar así la silueta, pero será cuestión de ir a este lugar y monitorear y ver dónde está su frecuencia, dónde es, dónde pasa, dónde es su recorrido y el motivo por el cual sigue anclado aquí. Eso es lo que alcanzo a captar. Y hay también energías pequeñas también, okay, pero esas son las más fuertes. Órale. Perfecto, bueno, pues. Y miren, amigos de Voces, que cuando Laura menciona entidades pequeñas, me queda claro por experiencia que son las que más sustos nos pegan y más sustos nos dan. Quisiera saludar a nuestro invitado especial esta noche, nuestro querido amigo Francisco, que es parte importante de esta fábrica, que es parte importante de esta empresa, y que bueno, pues ahora sí que representa toda la parte laboral y toda la parte de quien trabaja esta fábrica textilera aquí en Soria. Señor Francisco, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Excelente, excelente. Perfecto. Oiga, pues muchísimas gracias de antemano por parte de nuestro programa de Voces permitirnos el acceso. ¿Usted cuánto, ya tiene tiempo laborando aquí, señor Francisco? Aquí para la empresa, aproximadamente 20 años. Wow, no, pues ya tiene buena historia. Oiga, me imagino que en esos 20 años, quiero yo suponer que algo le ha de haber llegado a sus oídos de que algo sucede en esta fábrica, en la parte paranormal, que sucede, pues a lo mejor ya sabe que en la comida, en el comedor, con el compañero, que oye, me pasó esto, que me pasó algo que nos pudiera compartir a todo el auditorio de Voces esta noche. Claro que sí, no, de hecho está bastante interesante las historias que llegaron a contar algunos compañeros. Unos ya no están, ya partieron del globo terráqueo, pero vaya, muchísimas historias bastante interesantes. Una de ellas prácticamente es respecto a un pequeño que ya tiene, pues tuvo un accidente en una escalera y pues al parecer ahí cuentan que falleció. Entonces es algo un poquito fuerte. Está por ahí alguna otra historia y vivencias personales prácticamente también, vaya, híjole, muy fuertes, que ahorita vamos a ir detallando poquito a poquito. O sea, ya con usted propiamente. Sí, así es. Válgame Dios. Oye, sí. Entonces, Lau, yo quiero poner sobre la mesa algo. Ajá. Que si el señor Francisco de antemano nos está diciendo que trae vivencias importantes, puede ser un canal muy importante para esta investigación esta noche, si es que está aquí presente. Claro. ¿Estaré de acuerdo o no? No, claro que sí. Sí, porque él ha vivido todo directamente y aparte las energías de este lugar están familiarizadas con él también. Esa es otra parte. Entonces es muy importante que nos acompañe
porque así nos va contando, se mueve vibración, claro. Vamos investigando y pues podemos tener uno que otro suceso. Wow, pues ahora sí que, si usted me disculpa, señor Francisco, va a ser nuestro conejillo de indias en esta investigación. ¿Qué le parece? Vámonos. Sí, perfecto. Bueno, vamos a avanzar, amigos. Ahorita, para toda nuestra gente de Radio Francisco, señor Francisco, ¿dónde nos encontramos precisamente? En el poblado de Soria, es este municipio de Comonfort. Es una fábrica textil ya con antigüedad de textilera aproximadamente 102 años ya. Wow. Laborando. Ahorita sí se encuentra en una situación un poquito difícil, pero sigue funcionando, produciendo lo que son las telas, uh-huh. los casimires. Y bueno, ahí estamos. Estamos hablando de que prácticamente esta fábrica empezó ya a mediados de la Revolución Mexicana, o sea que ya iniciando la Revolución 1910-1920 ya estaba constituida prácticamente, ya empezaba a generar empleos y empezaba la gente aquí a laborar, señor Francisco. Así es. Anteriormente se cuenta que el antiguo dueño, antes de los dueños, uh-huh. Por ahí se dedicaba al molino. Antes era un molino de trigo. Ok. Inclusive el cauce del río Laja por aquí pasaba para hacer girar precisamente los molinos. Uh-huh. En un tiempo ya los molinos se movieron y generaba su propia electricidad con alguna turbina, con la misma fuerza del río Laja. Entonces, si ya tiene algo de tiempo, ya tiene bastante, bastante historia esta fábrica. Y pues bueno, lo bueno es que sigue elaborando. Entonces, eso es bastante, bastante genial para el tiempo que tiene elaborando. Sí. Es un logro, es un récord, es un éxito. Y bueno, seguimos. Y lo más extraordinario, que la edificación prácticamente conserva desde donde data la fundación de esta fábrica y de este inmueble, conserva arquitectónicamente hablando, se conserva de forma extraordinaria, señor Francisco. Ajá. Eso yo creo que podría estar ya hasta catalogado por el INAH, podría estar catalogado ya como patrimonio histórico de tantos años que tiene y en perfectas condiciones. De hecho, sí tiene bastantes, bastantes años. Desconozco esa información, sí, ya está por ahí catalogado, pero lo que es la arquitectura sí se mantiene todavía bastante bien. Inclusive por ahí hay algunos lugares que conservan los garitones, que era donde prácticamente defendían, ahora sí que la hacienda, uh-huh. de los revolucionarios o de algunos rebeldes que se dedicaban a robar. Uh-huh. Entonces se siguen conservando los garitones tal cual, inclusive hasta si en alguna ocasión o algún momento se puede, hay todavía hasta señas de bala de aquellos años. ¡Órale! Sí. ¡Wow! Impresionante. Ok, ahorita vamos a continuar con el señor Francisco porque estamos avanzando en un pasillo que nos lleva, digamos, a la primer capilla que tuvo, digamos, esta comunidad o este municipio de Comonfort, en donde ahora lo usan como almacén. ¿Este qué es? Hay mucha actividad aquí en este lugar. Es la tintorería. Ah, ya, allá hay actividad también. Sí, bastante. ¿No siento como que algo se movió por estas partes de los arbustos? Pero siento desde que veníamos, empecé a sentir muchísima actividad. Incluso aquí se siente los golpes de vibración, de que están inquietos. Se empieza a sentir su frecuencia. Sí. Y los siento muy cercanos. Pero siento mucha actividad paranormal ahí adentro. Wow. Muy bien. Perfecto. Ahorita avanzando, este es un pasillo, digamos, uno de los centrales de esta fábrica, señor Francisco. Sí, es el principal, ya de aquí se derivan para los demás departamentos. Así como lo dice Laura, es bastante, bastante fuerte la energía. Inclusive aquí de repente se ven pasar las personas cuando uno está haciendo lo que es la tarea de limpieza, uh-huh. de la barrida. Se ven pasar las siluetas, se ven pasar, ahora sí, pero ya como uno ya está medio acostumbrado, ¿eh? Sí, claro. Ya no lo siente uno tan, tan, tan fuerte, pero sí se ven pasar las personas, se ven pasar, pues ahora sí que hasta niños se ven pasar así. Los traviesitos que tú mencionabas, sí, mira. Sí. Precisamente. ¿Usted se queda toda la noche? Sí. Wow. Sí. ¿Por durante 20 años lo ha hecho? No, antes fui lo que fue en producción. Ya lo que es para vigilancia llevo 7 años. Ah, oh, ok. Entonces, para producción, los otros 13 años. Mm.
Pero vaya, híjole. Ahorita vamos a ir contando de poquito. Sí, como no, no, hombre. Y tenemos todavía mucho tiempo, claro, señor Francisco. Ahorita nos va a llevar nuestro guía aquí en esta fábrica textilera, a donde fue la, pues, la primer capilla aquí del, de este municipio, y que pues luce en perfectas condiciones. De hecho, sí, si te fijas, Laura, es una altura que te gustan de unos 10, 15 metros. Está imponente. Sí, sí, está grandecito. Está, y está muy bonito. Pero me llama muchísimo la atención los acabados que todavía se mantienen prácticamente de forma impresionante. Y que bueno, en el siguiente bloque, amigos, vamos a ingresar a este almacén, que me gustaría que el señor Francisco nos diera como una pauta o nos diera, digamos, una introducción de qué es lo que sucede en este lugar. Porque... ¿Qué pasó? Aquí hay un hombre. ¿Sí? Sí. Se siente y... Lo siento muy cercano. Okay. Y su vibración igual. Sí. Aquí nos contaron, señor Francisco, la vez que tuvimos el contacto con la parte de recursos y la parte de dirección de la fábrica, que aquí hay muchas historias que se cuentan de este lugar. ¿Usted particularmente ha tenido algo que ver con este sitio, o le han platicado algo de este almacén? Mire, anteriormente, así como bien lo mencionas, era lo que fue el primer templo de aquí del pueblo de Soria. Desconozco quién haya sido el primer sacerdote. Uh-huh. Pero ya, pues ahora sí que ya se ocupa para un almacén. Aquí prácticamente cuando nosotros estamos haciendo, ya sea los recorridos o que estamos haciendo ahora sí que la limpieza, uh-huh, exactamente se ve cuando una persona entra, sube las escaleras y se acomoda lo que es en la recámara, que era de los choferes que se dedicaban a, ahora sí que a llevar las telas. Y... vaya, es algo impresionante, porque vaya, no, o sea, no son, que digamos así, como que espíritus malos, uh-huh, o no, porque no hacen prácticamente, no hacen travesuras, simplemente hacen como que su recorrido que hacían habitualmente. Y vaya, se ve clarito cuando entran, se acomodan y se escucha cuando hasta cierran las ventanas. Uh-huh. Wow, o sea, de que hay actividad, Laura, sí, claro. Hay actividad, y tú inmediatamente que entras lo percibes, y que bueno, o sea, nada más con el tema de subir escaleras y ver que todo está oscuro allá arriba, sí. No me quiero imaginar qué nos va a esperar en nuestro segundo bloque. Pues amigos de Voces del Más Allá, no se despeguen, conéctense bien sus audífonos, porque creo que ya la parte de la introducción de la historia creo que ya está más que confirmada y es un hecho. Ahora vamos a la parte experimental, a la parte paranormal, amigos, a la parte de la experiencia en la que usted sienta, en la que usted vibre, en la que usted perciba. Así que le sugerimos acomodarse bien sus audífonos en donde usted nos esté escuchando, porque en el siguiente bloque, amigos de Voces del Más Allá, nos adentraremos a este almacén. Nos hablan también de una escuela, Laura, que también tiene muchísima actividad. Así que esta investigación definitivamente promete muchísima energía, muchísimo movimiento, y que bueno, pues nuestras radioescuchas deben de estar muy, pero muy conectados y muy concentrados a lo que puedan percibir, ¿no? Sí, así es, que capten todos los sonidos que tal vez por ir nosotros documentando no los alcancemos a captar, porque se manejan en una frecuencia como muy sutil, uh-huh, y sus susurros son suaves, no son muy, muy fuertes, excepto que nos quieran espantar, entonces sí, emiten sonidos más altos, o avientan cosas, así. En este caso se siente como si fuera a mover algo o algo, uh-huh, así, porque está inquieto de vernos gente extraña, diferente, y él pues obviamente cuidaba mucho su lugar, su espacio de trabajo. Correcto. Entonces está como observativo. Bueno, pues amigos de Voces, regresamos los micrófonos a la cabina central de TVR Comunicaciones, y en un momento más nos volvemos a conectar para el segundo bloque, amigos, que usted escuche y perciba todo lo que esta noche nos depara esta investigación para todos ustedes en esta 16ª temporada de Voces del Más Allá, por supuesto aquí desde la fábrica textilera del municipio de Soria. No se despegue, que en un momento más regresamos.
Muchas gracias, Luis Ortiz. Y así es, ya estamos de regreso en esta expedición, Carlos, que la verdad, la producción, no sé si ustedes, creo que a veces cuando es en vivo, ellos no pueden captar ciertas cosas, no pueden escuchar ciertas cosas. Y creo que después de que pasa ciertos filtros, ciertos procesos, esta energía, alcanzamos a escuchar varios suspiros. La gente dentro de las redes sociales, que agradecemos a toda la gente que está haciendo sus comentarios, lo percibió también. ¿Cómo lo viste, Carlos? Fíjate que estaba viendo esa parte, porque sí alcanzamos nosotros a escuchar por ahí uh-huh. varios sonidos, incluso como de un niño de repente. Y pues estamos hablando de un lugar donde ya han pasado muchísimas generaciones, donde estamos viendo que se van a encontrar energías desde gente que trabajó ahí, gente que incluso pudo haber fallecido, como bien lo mencionaban. Uh-huh. Ellos van a empezar a manifestarse porque están viendo que hay movimiento, que hay gente extraña, y de repente van a sentirse como invadidos. Ok, sí. Y nos está preguntando la gente a través de redes sociales, a través de nuestra página en Facebook, nos encuentras como Voces del Más Allá. Ahí, por si quieres escucharnos, también puedes interactuar, comentar alguna experiencia, alguna situación. Nos comentan que cómo nos podemos proteger, porque muchos habitantes dicen que esta parte, esta zona, sí está muy cargada, hay mucho movimiento paranormal. Muy bien, entonces vamos a dar la recomendación de tener ahí a la mano pues un vaso con agua, de preferencia agua potable, agua de la llave, para que las energías impacten en ese vaso, o en su caso tener una luz, una veladora blanca de preferencia, para que esa luz los proteja y no permita que nada de las energías que pudieran manifestarse lleguen al lugar donde estén sus hogares. Perfecto. ¿Qué te parece, Carlos, por lo mientras que hacemos el siguiente encuentro con nuestros compañeros? Doy lectura a un mensaje de nuestro radioescucha. Igual ustedes lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp al 461-149-2093. Repito, 461-149-2093. Dice, hola, buenas noches. Dice, en mi casa se siente una presencia rara en el closet de mi cuarto. Y en el de los niños también. Son compartidos con la misma pared. Quedan de espaldas. Dice, y yo he soñado teniendo que tiene una intimidad, algo íntimo con una mujer. Y entre sueños veo su silueta, pero al despertar no hay nada arriba de mí. Es como si yo la sintiera. Cabe mencionar que siempre que sueño, eso lo siento, o sea, siento la presencia y lo veo, o sea, lo veo en mi sueño. ¿Qué puede ser? Bueno, estamos hablando de un ser de naturaleza sexual, porque está uh-huh. hablando ahí de una intimidad que se puede manifestar en él en el sueño, pero está muy reconocido que por aquí existen los incubos, que son demonios sexuales que hacen experimentar la sexualidad al individuo. Y al estar hablando del closet, lo que me marcaba a mí inmediatamente era como una energía demoníaca que se desplaza de un lado a otro. Así que hay que tener mucho cuidado ahí, llevar a un especialista para que pueda hacer esa liberación. Porque si ya está él recibiendo esa energía en los sueños, uh-huh. de rato va a quedar impregnado y va a empezar a enfermar. Órale. Bastante fuerte, mucho, ¿no? Bastante mucho fuerte. Hay que tener mucho cuidado. Agradecemos a todo nuestro público en esta noche que ya nos están comentando, están mandando sus notas de audio. Recuerden, solamente notas de audio a través del 461-149-2093. Ahorita la producción nos indica que vamos a un pequeño corte comercial. No nos tardamos nada, así que sigue disfrutando de Voces del Más Allá. Thank you.
Lisauro. El día de hoy los acompaña Israel Uribe. Y claro, tenemos a nuestro especialista, Carlos. Carlos el Caminante, Carlos Guzmán. Fíjate que nos están haciendo muchos comentarios a través de WhatsApp, que si la gente ahorita con lo de la investigación, mucha gente quiere ir. Y hay gente que también a veces se organiza para ir sin un especialista. ¿Cuáles son los riesgos, Carlos, de que la gente puede ir a ciertos lugares, a ciertos puntos donde pues hay fenómenos paranormales y sin ir sin una protección, sin ir con alguien especial, especialista? Mira, la verdad es que son riesgos muy fuertes porque podemos hablar desde lo que es una posesión, que no necesariamente tendría que ser de un demonio, sino de algún ser que se presente, de un espíritu que esté molesto y que tome a cualquiera de las personas que vayan ahí, hasta de cargarse una energía de vibración baja que los pueda enfermar. De repente hay gente que se aventura a ir a lugares muy densos de energía y terminan saliendo muy agotados, muy extenuados, y de ahí les sigue una racha bastante negativa donde empiezan a pasarle todo tipo de accidentes. Esto es debido a que no van con la preparación para repeler ese tipo de energías. Y hay que recalcar que nuestros compañeros que ahorita están en Soria, ellos previamente tienen protección por parte de Laura, hacen todo un ritual de protección para que ninguno de los compañeros pues sea afectado. Sí, definitivamente siempre se prepara el equipo bastante bien, aunque a veces nos ha tocado que hay energías bastante fuertes y sí han logrado impactos, pero definitivamente está ahí nuestra especialista Laura para poderlo sacar adelante. Así es. ¿Y qué les parece? Los invitamos, los seguimos invitando para que manden sus notas de audio a través del WhatsApp 461-149-2093. Repito, 461-149-2093. Carlos, ¿qué te parece si vamos a escuchar el siguiente testimonio? Está un poquito bajito, vamos a escucharlo. Hola, buenas noches. Una preguntota, si se puede dar respuesta. ¿Es malo vivir en una casa donde que me prestan? Pero en esa casa mataron a una persona. ¿Es malo vivir allí en esa casa? ¿O qué se tiene que hacer para entrar a vivir allí? La mataron muy, muy feo. ¿Me pueden dar respuesta, por favor? Gracias, buenas noches. Su pregunta es si es malo vivir ahí en ese tipo de casas. Mira, aquí la ventaja es que se puede hacer algo. Definitivamente hay que hacer una limpia en esa casa, liberar esas energías, porque de otra manera sí sería bastante negativo para las personas que estén ahí habitando. Puede haber manifestaciones, puede haber ataques psíquicos para las personas que estén habitando esa casa. Pero hay procesos, hay rituales, hay cuestiones chamánicas que pueden hacer una liberación de toda esa energía, porque obviamente se quedó impregnada de dolor, se quedó impregnada de coraje, e incluso la misma persona que fue allí accidentada puede manifestarse como molestia. Pero sí se puede vivir ahí, nada más hay que hacer una muy buena limpia y que lo haga un especialista para que encamine a ese espíritu hacia otro lugar. Ok, Carlos, fíjate que nos comentan a través de nuestras redes sociales, la usuaria Grace Torres dice que ya puso su veladora y está tronando su veladora, truena, y la flama está muy inquieta, dice, no hay aire, no hay corrientes de aire. ¿Por qué será ese tipo de situaciones después de la investigación del primer enlace que tenemos con nuestros compañeros? Bueno, la manifestación de la vela no necesariamente tiene que ser por nuestra investigación. Aquí más bien lo que yo estoy detectando es que en el espacio donde ella está hay algunas energías que se están manifestando a través de la veladora. Cuando la flama se pone muy inquieta, puede ser porque hay una energía ahí que no le gusta esa luz y quiere cortarla. Y el tronar habla de que hay por ahí alguna salación y que hay que limpiarla, pero en este caso la salación está en ese espacio de la casa donde pusieron la veladora. Perfecto. Hablando de veladoras, una usuaria a través de WhatsApp nos comenta que qué tan malas son las velaciones.
Dice que ella desde niña le enseñaron a meditar a través de una vela, o sea, enfrente de una vela, y le llaman velaciones. Pero dice que tiene 4 años, que los últimos 4 años haciendo velaciones, y ve muchas cosas a través de la vela. Está espantada, dice que está muy espantada, está preocupada porque nunca lo había visto. ¿Qué pasa en ese tipo de situaciones? Bueno, aquí lo que podemos reconocer es que ella está subiendo un grado más alto de espiritualidad y que se le está abriendo la videncia. Ella está entrando a otros espacios. La vela siempre es una guía de luz para las meditaciones, pero en este caso estamos hablando de que ya su tercer ojo se está aperturando y ella va a tener oportunidad de entrar a otros espacios, a otras dimensiones, que mientras ella no interactúe, que nada más lo vea, no va a pasar de ahí. ¿Sí? Perfecto. Aquí sí es importante que sea asesorada con alguna persona para que incluso ella nada más vaya hacia el camino de la meditación que ella está haciendo. Tiene que meter alguna protección, tal vez meterse en un Merkabá, que es un vehículo de luz de protección, para que no la perturbe y ella pueda tener una muy buena meditación. Ok, saludos en esta noche a Abraham, que nos pregunta, dice, mi siguiente pregunta es la siguiente: ¿por qué de repente veo sombras de un señor alto, bien vestido, parece como un catrín, porque luego escucho que me habla, pero resulta que nadie me está hablando? Bueno, ese catrín es muy popular, sí se ha manifestado en todos los tiempos. Aquí hay que tener muchísimo cuidado porque puede ser algún ente negativo que quiere llamar su atención para después perturbarlo. Que tenga mucho cuidado, de preferencia que ya no haga caso al llamado. Ignorarlo por completo. Ignorarlo cuando escuche su nombre, ignorarlo. Ignorarlo, porque al momento de que escucha su nombre y hay una reacción donde él lo busca, le está dando la oportunidad de hacer un enlace energético con él. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias a toda la gente, en serio, muchas gracias a todos nuestros radioescuchas en esta noche que nos comparten sus relatos a través del WhatsApp 461-149-2093. Dice, buenas noches, me podrían enviar un saludo. Bueno, le mandamos un saludo en esta noche a la usuaria con terminación 1550. Vamos a escuchar el siguiente audio, ¿te parece? Hola, buenas noches. Mi mamá es de Soria y me está contando que mi bisabuela trabajaba en la casa grande de ahí de la fábrica. Ella me cuenta que cuando mi abuela se dedicaba a lavarle la ropa a las personas que venían de fuera, que iban de visita a la fábrica, y que les contaba que cuando ya se hacía tarde y ella seguía lavando, de alguna manera le aventaban los calcetines que ella ya tenía hechos bola para lavar, se los empezaban a aventar, y ya cuando pasaba eso era señal de que ya no querían que lavara. Carlos, fíjate que cuando empezamos la investigación estábamos hablando de que ahí hay varias generaciones. Entonces, en la época que la señora le tocó estar ahí haciendo esa labor, pues había algunos espíritus medios traviesos que no les gustaba que estuviera ahí. Entonces le estaban dando la señal de que ya era el tiempo de que se retirara. Pero esos espíritus se van a seguir manifestando todavía en esta actualidad, porque bien lo comentaban cuando entró la investigación, de que son varias generaciones las que han pasado. Ok. ¿Son eternas este tipo de seres, de almas que están atrapadas en esa realidad, en ese mundo? ¿Es para siempre o llega un momento pues que ya tiene su ciclo, termina su ciclo? Lamentablemente tiene que haber una intervención para poderlos ayudar a salir de ese ciclo, porque ellos viven su mismo espacio, su misma dimensión, y no se dan cuenta de que no salen de ahí. Aquí es cuando se necesita alguna ayuda, es cuando se hacen, por ejemplo, las famosas misas que los ayuden a trascender para que ese ciclo se rompa y ellos puedan avanzar. Perfecto. Entonces, hacerle hincapié a la gente que cuando se topen con un fenómeno paranormal, pues tratar de no hacer caso, porque creo que a veces la curiosidad de ¿quién anda ahí? ¿Quién eres? Preguntar es darle entrada a estos seres. Sí, es engancharte con ellos y permitir una interacción donde ellos están reconociendo que tú estás aprobando
que se comuniquen contigo. Perfecto. ¿Qué te parece, Carlos, si en este momento nos está indicando la producción que nuestros compañeros ya están listos para este segundo enlace hasta Soria? ¿Te parece? Adelante con el enlace. Ok, Luis Ortiz, en este momento te escuchamos. Adelante. Regresamos, amigos de Voces del Más Allá. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Una investigación más de campo que realiza este equipo maravilloso de investigaciones de Voces del Más Allá. Y Laura, pues nos quedamos pendientes de adentrarnos a este almacén que pues luce espectacular, sobre todo la altura. Me llama mucho la atención la altura, porque creo que tiene dos niveles, entonces eso magnifica no solo la investigación, sino la cantidad de fenómenos que puede abundar allá arriba. Ahorita en el intermedio que estábamos platicando, que estábamos viendo el panorama y ver cómo está este sitio, ya nos contaba nuestro guía que ha habido defunciones en este lugar. Entonces, es posible que haya alguna entidad rezagada, alguna entidad por aquí anclada, que pueda a lo mejor manifestarse o decirnos algo, ¿no, Laura? Sí, así es. De hecho, ya está, ¿Ya está lista y preparada? Ya está. Su energía está, porque él es muy celoso. Esa risa es de nervios, ¿eh? Sí, esta energía es, o sea, él es muy celoso de su lugar. Siempre ha sido una persona, en vida fue muy celoso, muy cuidadoso de su trabajo, responsable. Le gustaba mucho lo que él hacía. Y este lugar lo consideraba su casa. Okay. Totalmente. Entonces, hay que pedirle permiso para entrar, porque podemos tener algún suceso de que te empuje o así, porque se va a sentir que estás entrando a su casa una persona ajena, y cómo no vas a responder de esa manera. Entonces, lo único que podemos decirle es que en esta noche te pedimos permiso para accesar a tu lugar en el cual aún consideras tu casa. Si tú nos das el permiso de entrar, nos gustaría que nos emitieras algún sonido, un movimiento, algo diferente a lo que se escucha, y que nos das el acceso para entrar a lo que era antiguamente tu trabajo, y queremos documentar lo que viviste básicamente aquí, y la energía que dejaste, y si aún estás, si quieres dar algún mensaje, algo. Entonces esperamos de ti alguna seña, algún ruido. Yo creo que posiblemente ya adentro, ¿no? Sí. A lo mejor ya adentro podemos. ¿Quieres avanzar? Yo creo que sí. Ahí vamos. Ok. Sigamos, chicos. Vamos a adentrar. Vamos a pasar el camarógrafo, nuestro buen Khalid. Y vamos a ingresar. Desde que empiece el crujido de maderas, amigos, híjole. A mí no saben cómo se me enchina la piel, porque básicamente esto pareciera también como set de una película de terror. Ya tiene muchos años abandonado este lugar. Cuidado, Peri. Y bueno, pues ya son unas escaleras muy, muy altas y ya estamos aquí en este sitio. La temperatura cambia radical. Sí, pero también se siente la energía como si te ya, hemos ido a muchos lugares donde sientes como que te ancla la energía. Sí, 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 sí. Y este es otro de los casos. Sientes este es como uno de ellos. Sientes como que te jalaran hacia abajo. Entonces vamos a empezar a avanzar. Okay. Y vamos monitoreando. Nada más. Vamos a dejar que nuestra especialista analice un poco el lugar. Mientras, me gustaría platicar con el señor Francisco. En este sitio vemos ya muchos objetos abandonados, señor Francisco. Vemos muchos muebles también ya en condiciones que ya tienen muchos años aquí. ¿Ya está en desuso este sitio? De hecho, sí. Ya nada más únicamente se ocupa como almacén. Y vaya, todos los muebles tienen una antigüedad
bastante, bastante considerable. Algunos de la época de la Revolución, otros de más atrás todavía, uh-huh. Tanto nacionales como extranjeros los muebles. Entonces también cada mueblecito, pues ahora sí que tiene su pequeña historia. Claro. También por ahí les comentaba del cuarto de los choferes. Es ese. Es ese que está ahí. Okay. Inclusive no entiendo por qué esté trabado. ¿No se puede abrir? Era lo que estaba viendo. A ver, vamos a buscar la forma de que dice el señor Francisco que está como trabado, que no se puede abrir. Pero es que como para afuera, ¿no? Hacia afuera, así es. Un poco complicado. A ver, vamos a... Sí, no tiene chapa, ¿eh? Está cerrado. Sí. Vamos mejor a continuar hacia la zona del fondo. Por lo mientras, narrarles que sí, efectivamente hay muchos muebles en esta zona, que ya lo mencionaba nuestro guía, datan de unos 50, 80 años aproximadamente. Esta zona que ya tiene, de hecho no tiene luz, ¿verdad, señor Francisco? Me estoy percatando, no hay luz en este sitio. De hecho sí hay, pero por ahí todavía los fusibles son los que están fallando. Sí, son muy antiguos, entonces ya de esos ya no. Bueno, pero para el fenómeno está increíble, ¿eh? Sí, la verdad sí. Muy bien. Oiga, nos comentaba de una persona que tuvo aquí un accidente. ¿Qué pasó, señor Francisco? ¿Cómo nos puede narrar esa historia? Claro, por ahí hace aproximadamente son como 30 años atrás. Yo me acuerdo, estaba chiquillo, yo soy nativo de aquí del pueblo. Uh-huh. Fue una explosión de vapor, donde pues ahora sí que salieron metales bastante, bastante pesados. Pues ahora sí que volaron, no sé, estamos nosotros aquí en esta zona. Voló hasta allá, hasta lo que es hasta la parte de la escuelita, que es precisamente donde vamos ahorita a visitar, que son aproximadamente de aquí para allá, son como unos 300 metros, yo creo. Uh-huh. Entonces, una risa, ¿eh? No, la silla se movió. No es cierto. Sí. Permítame tantito, ¿eh? Wow, yo sí lo alcancé a captar, ¿eh? O sea, giró. ¿Giró? ¿Giró? Sí, el que estaba, sí, estaba hacia acá. Cierto. Mira. A ver si podemos buscar en una foto. Ajá. Estaba así. Ajá. No estaba tanto así, estaba como así. Y se puso el respaldo. Ahí, o sea, está. Aquí en la foto. Okay. Podemos ver cómo estaba. ¿Cómo estaba? Y se escuchó cuando la giró. Sí, es cierto. Se escuchó bien suavecito. De hecho, se alcanzó a escuchar. No sé si usted lo captó. Sí. Pero se alcanzó a escuchar como el rechinido de la, sí, de la misma silla. Sí, ¿o no rechina? No tiene movimiento. Pero no rechina, la estás moviendo y no rechina. No. Y al momento que ustedes le escuchan, yo escuché un rechinido como si fuera una risa, pero... En la foto ahí está claro cómo estaba. Así estaba la silla. Sí, así hacia nosotros. Wow. Vamos a dejarla así. Ok. Y a ver si vuelve a... Bueno, pues ya empezamos, amigos, a captar ciertas manifestaciones. Y de hecho, sentí... Oye, Lau, pero cuando... para hacer ese movimiento, sí, entonces es una energía que... Pues que... Sí trae fuerza, sí trae fuerza. Y aparte la silla no está tan dura, entonces la puede girar fácil. ¿Sí no está dura? Sí, no está dura. No está dura. Es muy, la energía es muy suave, puedes girarla rápido. Pero sentí que alguien estaba, sentí en eso, volteamos la silla. Pero sí empezamos a sentir movimiento. Okay. Lo importante aquí es que esta entidad no es agresiva. No. No, nada agresiva, no. Nada más nos está dando a entender. Quiere jugar con nosotros, ¿no? Que aquí está, nada más, es lo único. ¿Les parece, muchachos, si vamos a avanzar un poco más esta noche? Porque nos quedan mucho por recorrer en este almacén. Ya hubo un movimiento, ojalá nuestra cámara lo haya captado. Ojalá que nuestra cámara haya captado el movimiento, porque
Pues es muy... Algo salió de acá. Ah, es un murciélago. Se me vino directo. ¿Qué está por aquí? No, sí, es un pequeño murciélago. Aquí también son escaleras, pero... Sí, también es otra segunda planta. Conecta arriba, conecta arriba. Pero ve las antigüedades, ¿eh? Las perillas, todo. Son objetos de mucho tiempo. Perdón, señor Francisco, lo interrumpí en ese movimiento que captamos por acá. Entonces, me decía que esta persona que tuvo este accidente, ¿cómo es que se involucró en esta historia? De hecho, bueno, pues él cuenta que él estaba laborando lo que era en la imprenta, que anteriormente se manejaba también aquí en la empresa. Y pues desafortunadamente él estaba en su sitio de trabajo cuando se suscitó el incidente y pues, desafortunadamente... Ahí pereció. Wow. Sí. ¿Eso de cuántos años estamos hablando aproximadamente? Más o menos como 30 años. 30 años. 30 años. Le comentaba que pues, uno estaba chamaquillo ahí y me tocó esa acción cuando estábamos jugando prácticamente, pues, ahora sí que en la cancha. Uh-huh. Y pues, me acuerdo de esa escena todavía cuando, pues, ahora sí que toda la gente se acercaba pues para ver qué había pasado con sus familiares, con sus uh-huh. parientes, pues qué pasó, ¿no? Porque anteriormente sí eran bastante, bastante trabajadores, eran aproximadamente unos 500 trabajadores, uh-huh. un aproximado, pero de ya ya tiene su tiempecito. Entonces, ahí fue donde este señor pereció. Hubo por ahí también, ahora sí que varios lesionados, lo que fue en zonas cercanas al incidente. Uh-huh. Pero ya la imprenta, desde ese tiempo, ya la imprenta ya no volvió a trabajar. Dejó de funcionar. Así es. Wow. Marga, pues, y son accidentes trágicos, Laura, que las personas no se esperan. Y que evidentemente en ese tipo de tragedias, digamos, como no te lo esperas, pues digamos en algún momento tu energía sigue aquí presente porque dejaste algo pendiente, ¿no, Laura? Que a lo mejor no esperabas trascender de esa forma tan trágica y todavía en el plano terrenal buscas algo, ¿no? Sí, también sucede que mueren muy rápido y no alcanzan a identificar que ya no están. Entonces se quedan en su proceso que quedó antiguamente y siguen haciendo el mismo rol que tenían de entrada, salida y de todo. Entonces se quedan anclados en este lugar porque es lo último que identifican y que recuerdan. Okay. ¿Les gustaríamos que vamos a subir, compañeros? Sí. Con mucho cuidado. Vamos a ingresar más arriba de este almacén que... Wow, me sorprende cómo... Es que todavía se mantiene a pesar de los años. Tiene, pues ya a lo mejor algunos por aquí de animales que habitan, que unos murciélagos, algunos animales que por aquí están. Y que bueno, pues estas mismas condiciones se ofrecen este sitio tan... magnífico para poder descubrir ciertos fenómenos paranormales. Sí, no, y el crujido, te digo, o sea, es un ruido que bueno, cualquier película y producción de Hollywood, en cualquier película de terror, bueno, pues te eriza la piel. Sí, Lau. Estaría ideal para una escena, ¿no? De terror. Porque sí se está muy ad hoc. Y completamente. Aquí. Y el lugar igual, ¿eh? Y la vibración. Definitivamente. Los ventanales, ¿no? Sí, toda la estructura está bonito. Está muy bonito. Está muy bonito. Se resguarda evidentemente el patrimonio histórico de este lugar. Pero, pues vamos... inmediatamente a... ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Hola! Se movió algo por allá, ¿eh? Sí. ¡Hola! Como que le pegaron, como que le pegaron por esta parte. ¿Es madera o algún murciélago o algo que sea? Pero el murciélago no puede captar esto, algo así. A ver, permítame. A ver, vamos a tranquilizarnos, muchachos. A pesar de que sí venimos varios, sí se... Pero como que le pegaron a la madera, ¿no?
Es este. ¿Pero cómo? ¿Cómo te explicas? Es el niño. No, ya siento. No, es una energía grande. No. ¿Es el pequeño? No, es energía grande, o sea, es un hombre. El que te dije que siento aquí es un hombre, no, aquí no es un niño. A ver, ¿te gustaría guardar silencio y ver qué puedes encontrar, Laura? Ah, sí, nada okay. Más es de bajar luces. A ver, Khalid, baja luces. Amigos, es momento de concentrarnos. A ligera penumbra. Vamos a aligerarnos, vamos a concentrarnos y Laura va a hacer un llamado esta noche para ver qué puede captar. Queremos saber si hay alguien más aparte de nosotros aquí, en este espacio. Si quieres darte a notar de que tú estás aquí y que este es tu espacio, el cual estamos respetando y venimos monitoreando. ¿Nos quieres dar alguna señal, una señal de que tú estás aquí? Un golpe, un sonido, un movimiento. Y vamos a entender que tú estás aquí. Ay, pasó corriendo alguien para allá. ¿Sí lo vio? Sí. ¿Que sí? Sí, acá se... Pero también acá no está lado, sí. ¿Eh? Sí. A ver, fuera luces, fuera luces. Ya sentimos que eres un poco travieso. Y nos gustaría, si tuvieras una manifestación con nosotros, estaríamos encantados. Estamos el día de hoy con todos. Una sombra de todo el grupo aquí, en este ventanal, donde así, esa. Pero ese esa. Señor es... No, pero no. A ver, muévase, señor Francisco. No, mírala. Pero, acá está. Pero es el último ventanal. Pero ese, ajá. Pasó, pero así literal, como está esa sombra allí, ahorita captando, así, mira, así pasó, así. Así como estoy yo, así pasó. Rápida, pero rápido. ¿Por qué esta es la del señor Francisco? Está como corriendo. No seas sí. Pendejo. Esa es la del señor Francisco. Ah, no, esta es la mía, mira, hasta me estoy señalando. Esa es la tuya. Pero es la de ese ventanal, el segundo. Wow. A ver. Baja la luz. ¿Qué les parece si hacemos el círculo de espaldas y vemos cada quien para un lugar? Ok, me parece bien. Y ya vemos hacia dónde se okay. ¿Acercamos, señor Francisco? ¿Sí? Ok. Pégase aquí de espaldas. Y ya vemos de qué lado lo vemos, ¿va? Muy bien, allá vamos. Nuevamente en este instante te volvemos a pedir que si te puedes volver a manifestar. No tenemos miedo, nos encantaría verte nuevamente, verte pasar. Y si tienes algún mensaje, con todo gusto lo podemos recibir. Si también quieres que nos retiremos, también. Pero nos encantaría que tuvieras una manifestación nuevamente con nosotros. Y estamos listos para recibir tu manifestación. Si es una aparición, estaríamos encantados. Si es un movimiento, si es un sonido, estamos muy contentos de estar el día de hoy aquí contigo. ¿Vio usted? ¿En un reflejo de ventanal? No, al lado del ventanal. Exactamente en esta zona. Ahí estaba. Ajá. Es un hombre. ¿Usted lo ha visto, señor Francisco? Sí. ¿En serio? Sí, le digo que... Le digo... No, es más o menos como a media altura de la... Que es una que te diga como unos 50, unos 60 más o menos. ¿Cómo lo ha captado? ¿Cómo lo ha visto? Platícanos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos barriendo, nos toca, por ejemplo, algunos pasillos. Cuando estamos barriendo, lo que es en el tramo del pasillo, entra la persona. Sí. Ya sea que entre aquí al almacén, entre a la recámara de los choferes, y se ve clarito cuando cierran la puerta, así como si se fuera a descansar, como si fuera a dormir. Ajá. Inclusive también se ha visto
Muy pocas veces me ha tocado ver la silueta que sale de la bodega y va rumbo hacia la imprenta, pero eso es muy poco. Casi lo que más me ha tocado es cuando entra aquí y se acomoda lo que es en el cuarto de los choferes. Entonces se ve clarito cuando cierran la ventana, acomodan la cortina y ahí se acaba la manifestación. Pero y quisiera tener la voz del señor Francisco con tanta normalidad ya, decirlo, expresarlo, que yo al momento de ver esa sombra aquí en este ventanal, Laura, se me erizó y brinqué de forma extraordinaria, y el señor Francisco ni se inmuta de los años que ya ha visto tantas cosas en esta fábrica, Laura. Sí, así es. Aparte, como esta persona no es mala, nada más se aloja aquí, es lo único. No es una persona agresiva. Y su energía oscila como de 30 años. Me sale en una frecuencia de esa edad. No sé en qué, si sería de este señor que falleció. O el del joven, ¿verdad? O posiblemente. Posiblemente. Sí, porque aquí vaya. Oscila en 30. Es bastantes energías hay aquí en esta empresa. Muchísimas, muchísimas. Pues esta es la primera y la verdad, qué emoción. También a ti te veo muy emocionada, yo no sí, tanto, claro, sinceramente. Y nosotros, mira, ahí va. Sí, pues vamos a seguir. Wow. Él habita en este lugar, está muy tranquilo. Sí, no, necesitaríamos, amigos, un poco más de tiempo, evidentemente. Laura, concentrarse mucho más. Hacer posiblemente un llamado más profundo. Para lo mejor que esta entidad aquí se manifieste. Me queda claro que con lo que hizo Laura se empezó a mover, se empezaron a captar sombras. Entonces, bueno, pues ya las evidencias las podrá ver en nuestras redes sociales para ver si nuestra cámara pudo captar algo. Y bueno, pues amigos de Voces del Más Allá, esta noche me queda claro que no estamos solos. En un momento vamos a continuar más en otro lugar de aquí mismo, del pueblo de Soria, que es prácticamente parte importante de la cabecera municipal de Comunfort, porque también hay otro lugar, señor Francisco, que le llaman La Escuelita. En ese lugar, que a lo mejor, para la gente que se quede por ahí emocionada y picada, ¿qué podemos encontrar o qué se habla de ese sitio? Pues mire, anteriormente, así como lo mencionas, era una escuelita, ahora sí que la primaria. Anteriormente nos espantaban, cuando uno chiquillo, nos espantaban con que la enfermera salía por ahí. En alguna ocasión, sí, algún compañero, algún amigo de la infancia sí llegó a ver por ahí a este ser, así es. Y vaya, pelo güero, como usaban el uniforme antes con su cofia de antaño. Y de blanco, entonces sí es así como que algo fuerte en ese momento, que cuando estábamos nosotros jugando, pues él la vio y se le fue, pero si los ojos en blanco, se puso totalmente pálido y vaya, fue bastante impactante, que mejor salimos corriendo. Y eso que fue de día, Fue de día. Wow. Bueno, pues ahora nosotros, amigos de Voces del Más Allá, iremos de noche. Y no me quiero imaginar lo que vayamos a captar. Vamos a regresar micrófonos a nuestra empresa TBR Comunicaciones. Recuerden que estamos en esta investigación de campo desde esta fábrica textilera de Soria. Y que bueno, pues esta noche en este bloque, amigos, sinceramente sí sentimos como que también siento como que nos están rodeando. Siento como que algo nos está observando. Entonces, ¿sí escuchaste? Sí. Como un grillito, pero no creo que haya grillos. Ajá, exactamente, eso. Wow. Bueno, amigos, vámonos a una pausa, regresamos los micrófonos a TBR Comunicaciones. Nosotros continuamos aquí en este gran viaje que nos depara a Soria, este lugar maravilloso que se lo recomendamos, créanme, no se van a arrepentir de todo lo que van a encontrar en este lugar. Así que no se despeguen de su radio, que en un momento más regresamos en esta temporada 16ª de Voces del Más Allá. Wow. Qué cosas hemos vivido en este almacén, amigos, y lo que nos espera en la escuela, creo que viene lo mejor. Con mucho cuidado, compañero, por favor, a todos la gente que nos está, que está, a todo el equipo, por favor, con mucho cuidado, porque la verdad, Carlos, hasta aquí nosotros sentimos toda esta energía. ¿Cuántas entidades pudiste captar, Carlos? Pues mira, ahí pareciera una feria, porque realmente encuentras de todo.
desde las personas de otra época, la señora que estuvo en ese tiempo, uh-huh, hasta el joven que mataron, que fue el que Laura identificó bastante bien. Y aquí lo interesante es que el señor que nos está guiando se ve muy bien, sí, tranquilo, muy acostumbrado. Y bueno, realmente a veces nos sorprende más que nada lo que desconocemos, pero para ellos esos espíritus están en su entidad, están en su espacio, y bueno, realmente se van a estar manifestando con sonidos, con golpes, porque se oyó un golpe bastante clarito, que hablaban que sí fue un murciélago, pero no, se oyó perfectamente un impacto de algo que golpeaba, y así se van a estar escuchando como sonidos, donde es la manera donde ellos van a poder querer llamar la atención. Perdón, Carlos, ese ruido, ¿es alguien que es? Que todavía quiere seguir ahí en la plática con nosotros, con nuestros especialistas, y bueno, realmente no es un momento, pero esto va a estar pasando periódicamente porque ya me están dando el debut. Muchas energías. Me están dando el debut en esta noche. La verdad que desconocemos ahorita, la producción está viendo de dónde puede entrar ese audio. Me están diciendo que exactamente todos están enlazados nuestros compañeros, okay, vía satélite. Entonces yo creo que a lo mejor puede ser que se haya manifestado por ahí, sí es posible, porque están con muchas ganas de interactuar con nosotros. Perfecto. Oye, Carlos, pues en tus redes sociales, para la gente que nos está escuchando en esta noche, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales, tu teléfono, para una consulta, una pregunta, algo más a profundidad? ¿Dónde te podemos encontrar? Claro que sí, mira, me pueden localizar en el Face de Carlos Guzmán o Carlos Urbina, la fanpage del Caminante, y al teléfono 461-1135-631. Nada más que ahí sí les pido que me manden un WhatsApp, porque generalmente estoy en terapia, entonces es complicado, uh-huh, para mí a veces atender las llamadas. Carlos, ¿qué te parece si vamos a un corte comercial y regresando nos vamos con testimonios de nuestros radioescuchas, algunos muy interesantes, y los invitamos para que nos manden sus notas de audio a través del WhatsApp 461-149-2093. Sigue disfrutando de Voces del Más Allá.
llamada Ángeles y Demonios. Carlos, la verdad que estamos bastante preocupados por el equipo porque nos están informando que realmente ahorita la están viviendo complicada en la investigación. Ahorita hay mucho movimiento paranormal. De hecho, hasta nos están pidiendo si podemos hacer una protección para la gente que nos está escuchando en su casa. Sí, claro que sí. Vamos a hacer una pequeña oración para poder proteger a toda la gente. Y realmente no tienen de qué preocuparse. Nosotros sí vamos siempre a estar al pendiente de cualquier cosa para no dejar que llegue ninguna energía a ninguna casa. Uh-huh. Y bueno, vamos a hacer la oración de la siguiente manera. Ya la vez pasada hicimos la del Padre Nuestro. Ahora simplemente vamos a elevar una oración hacia nuestro Dios, como nosotros los queramos llamar o como nosotros creamos, para pedirle que nos proteja de cualquier entidad que no pertenezca a nuestro plano, que no afecte nuestro cuerpo físico, mental, espiritual, etérico y astral, encomendándonos a la Divina Providencia, a las tres energías, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para que la protección llegue a cada una de las casas de nuestros amigos seguidores. Adelante. Muy bien, pedimos en esta noche a nuestro Dios Padre Todopoderoso la protección para todos aquellos que nos están escuchando, que nos están siguiendo, para que ninguna presencia llegue a impactar ni en sus hogares, ni en su cuerpo físico, mental, etérico y astral, para que tengan una feliz noche y queden protegidos por la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que así sea. Perfecto. Carlos, tenemos ahorita un problemita con contactarnos con nuestros compañeros. ¿Qué te parece si por lo mientras que tratamos de hacer conexión con los compañeros, escuchamos este testimonio? Adelante. Vamos a escuchar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Solamente para preguntarles si es malo que últimamente en la casa donde estoy viviendo han salido alacranes. Dos salieron en el baño y uno más en mi recámara. Espero me puedan ayudar. Muy buenas noches y mucha luz y bendiciones para todos. Adelante. Muchas gracias por las bendiciones que nos mandas. Mira, definitivamente no es una plaga. Ahorita, si te preocupaba alguna energía negativa o algún proceso de brujería que te hayan mandado, no lo percibimos así porque son muy pocos los bichos que se están manifestando. Cuando ya se manifiestan bichos a nivel de plaga, ya sea de alacranes, de cucarachas o de pulgas, habla de una energía que fue mandada a la casa, pero aquí estamos hablando como de dos o tres animalitos que se mostraron ahí en la casa. Aquí sí te recomendamos que fumigues para que esos bichos se acaben. Y hacer hincapié, como lo han dicho nuestros especialistas en programas pasados, buscarle siempre la lógica. Si ves que después no hay lógica, no hay un por qué, un para qué, ahí sí ya podemos hablar de un fenómeno paranormal. Sí, y definitivamente les vuelvo a repetir, cuando ya se ve la plaga, cuando dices tú, bueno, están saliendo de todos lados, están invadiendo, sí hablamos de que está una energía ahí puesta. Perfecto. Carlos, ¿qué te parece? Ya tenemos listo a nuestro equipo. Mandamos controles, muchachos, los estamos escuchando. En este momento. Adelante. Regresamos, amigos de Voces del Más Allá. Gracias, compañeros, allá en la cabina central de nuestro consorcio y nuestra empresa TBR Comunicaciones. Amigos, ya está cayendo más la noche aquí en el municipio de Soria. Y bueno, Laura, pues ya nos adentramos, ya prácticamente recorrimos parte importante de la fábrica, pero ahora una zona que está, digamos, fuera de la fábrica, pero que también es parte de la textilera, en donde ya tú al entrar y que nuestro guía nos da el acceso, ya empiezas tú a sentir vibraciones fuertes y que mira, de lejos yo también empiezo a captar ciertos movimientos. O sea, este lugar puede ser a lo mejor el clímax de esta investigación. Pudiese ser, aquí capto energías pequeñas, sí, no grandes, traviesas. Pues esperemos que sí tengan una manifestación con nosotros, pues porque pues a eso venimos. Claro. Y pues sí se ve un poco tétrica, tenebrosa, pero bonita a la vez. Claro que sí. Bueno, pues vamos a adentrar, muchachos. Vamos a poder ingresar a esta escuelita. ¿Qué es lo que nos puede contar de
Se escuchó un golpe allá arriba, como en la puerta. ¿Qué nos puedes contar, señor Francisco, en nuestro auditorio para darle un pequeño resumen o síntesis de este lugar que estamos a punto de adentrarnos y que guarda también mucha leyenda, mucha historia este sitio? Pues de hecho, mira, por aquí, como te comentaba hace un momento, aquí lo que es en esta zona, comentaba de mi infancia, nos hacían, ahora sí que, ciertas travesurillas. Así es. Entonces, lo que fue la enfermera, como te comentaba, que hubo un compañero que pues prácticamente hasta con los ojos en blanco y todo pálido, está muy fuerte aquí, está muy, muy fuerte, que abrí la puerta, hasta se me enchinó luego. Sí. Y pues bueno, vamos a ver qué hay. De hecho, ¿usted le ha pasado algo aquí, señor? No, de hecho esta zona prácticamente sí, no, aquí dice aquí no me meto. Aquí no me meto, así es. Sí, porque está fuerte, está pesado, muy pesado aquí. Wow. Pues creo que tampoco yo estaría igual que el señor Francisco, también igual no me metería yo solo. Pero bueno, vamos a adentrarnos, amigos de Voces del Más Allá, a este lugar en donde pues nos comenta el guía pues que le hacían muchas travesuras una enfermera que por aquí se manifestaba. Ya está prácticamente en ruinas. Esto sí ya está un poquito ya más deteriorado que como está la misma construcción de la fábrica, ¿no, Laura? O sea, aquí sí. A lo mejor en la misma fábrica sí le han dado allí sus retoques o algo, pero aquí ya prácticamente vemos más deteriorado el sitio. Sí, incluso si ves, hasta los ladrillos son más largos que de lo normalmente conocemos. Correcto. Ese es algo referente a una construcción vieja. Y sí, se siente que ha guardado bastante vibración ya de mucho tiempo en este lugar, Se siente bastante. Mira, hay un animalito. ¿Le pegaste tú? Sí. Ah, okay. Sí, vamos entrando. Aquí lo que hay es que son, esos son bancas. Sí son bancas, ¿verdad? Sí son bancas. Otro murciélago. Sí, son murciélagos. Está saliendo de esta zona. Está por sección aquí, sí. En el lugar. Aquí era una escuela, daban las clases. Así es. Sí, aquí se daban lo que eran las clases para los de primaria o inclusive hasta preescolar, también por ahí algunos alcanzaron. Ya hace, ¿qué será? A lo mejor 35 años todavía funcionó esta escuelita. ¿35 años? Hace 35 años todavía llegó a funcionar, sí. Ya después ya se hizo la... ¿Y usted fue parte de esta escuela? No, me tocó aquí, me tocó a mí ya en lo que es en la nueva escuela. Pero sí hubo compañeros de mi edad que les tocó aquí. Ok. ¿De la enfermera? Sí. ¿Fue en este lugar? Sí, anteriormente, hasta lo que es hasta el mero fondo, por el pasillo hasta el mero fondo, anteriormente había un baño... Así que les llamamos vulgarmente de aguilita, ¿no? Ajá. Ahí mero fue. Cuenta este muchacho que le salió de donde estaba, o sea, de la taza prácticamente, de la letrina. Le salió, o sea, que salió de ahí, así como que algo... Fuerte. Fuertísimo, wow. Porque pues inclusive, pues, les digo que con los ojos en blanco y todo pálido, y fue así como que impactante. Ya de ahí, dije, no. Sí, eso lo hacen con toda intención de asustarte. Sí, claro. Sí, totalmente, no es así de que darte un indicio de aquí estoy. Ajá. Pero no, eso lo hizo con alevosía y ventaja de espantar a la criatura. Sí. Muy bien, amigos, vamos a continuar nuestro recorrido. Aquí termina, digamos, como un salón, ¿no, señor Francisco? Sí. Como un salón. Avanzar, sí, acá están arriba. Sí, bastante macizas, fuertes las bancas. Sí, como un murmullo, ¿no? Un murmullo. Como un susurro así. Sí, así sí. Ella sí es como un poco agresiva. Ella sí es así como más.
Pero allí por fuera, como por el pan, ahí como justo donde, por donde está la ventana. Sí. Guaje. Hasta se me erizó la piel. Sí. A ver, vamos. Ellos, vamos, vénganse. Ok, vamos a... Lo que es, yo en la zona de afuera, en la zona de allá de la fábrica, prácticamente no... Estoy acostumbrado prácticamente a estar trabajando, a lo mejor con las energías ya nos familiarizamos, pero aquí, aquí sí siento el... Bien diferente. Sí, se siente un poquito el ataque, tal vez. Ándale, sí. ¿Ese cable? ¿Cuál? ¿Este? Ah, no seas pendejo. Lo voy a hacer. No. ¿Pero no, qué? No, no. ¿Usted no, no pasó con, a moverlo? No. Pasamos hacia acá. Pasamos a un lado, ¿verdad? ¿No? Sí, exacto. ¿Pero en dónde, Laura? No, pasamos así bien tranquilos. ¿Cómo lo alcanzas? Sí, aquí vamos a... Pero es mucho, ¿no? En la ventana donde escuchamos con el... Sí, que sentimos que antes dije, es que se siente... Yo cuando pasé para allá... Yo pensé que había sido el señor Francisco que pasó por aquí, pero... No, aquí sí nos va a estar dando más indicios. Y mira, nosotros no somos... No, para nada. Así es, pues vamos a avanzar. Aquí vamos a tener un poquito más de manifestación. Pero entonces está como si está muy alto, ¿no? Digo, es una estatura de 1.70, 1.80, Laura, para alcanzar el cable, por lo menos. Sí, pero bueno, creo que va a estar manifestándose sí. un poquito. Allá vamos. Ok, vamos a continuar, amigos. Ya hubo un movimiento por acá, medio... Esa es la ventana donde... Medio raro. Se sintió que alguien estaba. Así que vamos a proseguir, ya estamos, digamos, afuera de como en un pasillo, afuera de los salones. Por aquí nuestro... Mira, se cerraban de afuera. A ver, vamos a pasar. Pásame. Animalito. Aguas arriba, ¿eh? Sí. Cuidado. Este salón es más pequeño. Sí. Se siente la sensación que alguien viene. Atrás de ti. Sí. Mejor me paso para. Está separado, ¿verdad? Sí, sí. ¿Tabla roca? Con tabla roca. Sí, porque los salones, yo recuerdo que los salones estaban enormes, ahí. Estaban grandes. Se siente como si fuera paz. Me acuerdo, yo creo que a lo mejor eran como unos 40 alumnos, 50 alumnos por salón. Por salón. Así es. Entonces estaba bastante, bastante enorme. Ahorita este ya está. Me quedé atrás y sentí la sensación como. Es que yo también estoy sintiendo varias cosas que están pasando por aquí, ¿eh? Ok, a ver, vamos a bajar las luces, muchachos. A ver, deja. Vamos a bajar. Pon la Night Show, producer. Sí, pero sí se siente que está fuera. Sí, estoy desde el momento que entró Henry por acá sintiendo algo. Uh-huh. También cuando entramos nosotros, Laura, sentimos como que algo también nos sigue en esta parte del pasillo. Y no lo dudo, porque como es un lugar ya muy antiguo, sí. Esta entidad se quedó como muy alojada en el lugar. Como que la siente muy propia, muy suya. Y sí, puede ser una manifestación de un movimiento, algo para espantarnos y que nos vayamos, para que ahora sí que son movimientos territoriales, básicamente, ¿eh? Entonces, sí nos vamos a escuchar algún murmullo, algún movimiento, algo, pero todavía una agresión, ¿no? ¿Sí escucharon eso? Sí. De... Un gruñido. Ándale, sí, nos quiere espantar un poco, ¿eh, chicos? Así que tranquilos. Baja la lámpara, ¿no? Allá. Así que vamos a mantener la calma, sí. Todos tranquilos. Caminamos tranquilos, sin sentir esa sensación de que empecemos a exaltarnos, porque eso va a hacer que sí, tengamos un... Se manifieste más fuerte. Un ataque. Entonces hay que estar tranquilos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vamos a avanzar. Muy bien. Ok, amigos, empezamos a escuchar varios ruidos en esta zona. ¿Al fondo qué? ¿Mande? ¿Aguas aquí? Sí. Deja que cierren la puerta. Ah, okay, sí. Guarda un poco de silencio para que ustedes puedan captar algún movimiento, algo que nos pudiera a lo mejor acercar al fenómeno esta noche, amigos.
Entonces, vamos a seguir caminando por esta escuela ya completamente abandonada esta noche, en donde nos comenta nuestro guía que pues sí hay mucha manifestación paranormal. Y bueno, pues aquí nosotros seguimos, amigos. ¿Qué pasó? Sí, ¿escuchaste algo? No, viene platicando de cómo era aquí el lugar y todo. Pasos allá arriba. ¿Se escuchó algo allá arriba? Sí. Hola. No comencemos, momento. ¿No, verdad? No, eso es lo indicado ahorita. Ok, perdón. Nos está monitoreando. Sí, ahí arriba sí, se escucharon. Sí, pasó, ¿verdad? Sí, sí, lo escuchó. Sí, fueron pasos. Sí, está cerrado, ¿verdad? Wow. Sí, nos está monitoreando. Por eso no hay que ahorita llamar. Ok, perfecto. Qué amplio, mira. Este es otro salón en el que nos encontramos. ¿Tenían teatro? No, de hecho ahí es donde guardan las cosas para lo que es de Semana Santa. Lo que sí me acuerdo de este sitio exactamente, en este salón, sí. Anteriormente había una persona que daba clases de Taekwondo. Okay. Me acuerdo bien por las especies como de escaleras que era donde uno se acomodaba y hacía ahora sí que los ejercicios. Wow, es años que no me metí aquí. Y mire. Oh, y escuchando cosas un poco raras, porque afuera siento que alguien nos está como vigilando, aquí adentro también se escuchan ruidos, el gruñido, los pasos, Laura, allá arriba también, en la parte de arriba se escucharon varios pasos. Es aquí donde les digo que anteriormente estaba el baño ese de Aguilita. Ah, ok. Es en esta zona de aquí. Esta es la que tiene como que ahora sí que todo el miedo de los infantes de antaño. Ajá. Es esta zona. Wow. Y está también enorme, ¿eh? Sí. Está muy grande aquí. Sí, está muy amplio. Está súper enorme. Un golpecito. Otra vez. No, es en la puerta, de este lado. Es donde se escucha el sonido. Como que están pegando, ¿no? Sí, pero lo que estás. Que se asoma. Sí. Sí. Le va a atacar. Sí. Por eso te dije, no es el momento, porque anda registrando que estamos tranquilos. Pues digo, hay que mantenernos tranquilos, sí, okay. Ir captando todo. Pero donde entres en pánico, ya le diste entrada. Ya le diste la entrada. Pero de que sí hay manifestación aquí paranormal, sí la y hay. Y fuerte, Laura, ¿eh? Se siente. Ya para moverte un cable de lámpara, como en el primer salón, uh-huh. Es porque algo pasa, ¿eh? Exacto. Y digamos, no sé si sea como el anuncio de que aquí estoy. Y si siguen aquí, posiblemente se manifieste de otra forma más agresiva, ¿no? Sí, nos da la reseña de que este es su espacio y es su lugar. Y no le gusta que entre la gente aquí. Exacto, allá al fondo. ¿Me sentiste? Otra vez. Por esta parte de acá atrás se escuchó el movimiento, ¿eh? Pero nada más están así ellos. Es que el movimiento lo está haciendo por fuera. ¿Por fuera? Sí. ¿No quiere entrar con nosotros, Laura? No. No, como que su fuerza está allá afuera. No está aquí. Ajá.
acceso aquí. Es otro acceso, Peri. No, pero se siente vibración en el piso con ese sonido. ¿Sí? ¿Ese de qué es? Es una goma de la planta tratadora. Ah, ya. Porque se siente la vibración en los pies. Sí. Sí, llega hasta acá un poquito. El ruido, ¿verdad? Ajá. Ok. Aguas aquí. Ok. Vamos a tratar de salir de este salón, amigos, de voces. Es un lugar muy, pero muy antiguo. Y que, wow, en cualquier momento siento que va a llegar, aguas, Khalid, va a llegar el impacto. Va a llegar la sorpresa, ni siquiera hay energía eléctrica. Así que ya estamos en este pasillo de nueva cuenta fuera de esta escuela, en donde venían ciertos ruidos, en donde han venido precisamente ciertos ruidos aquí, y que nosotros mismos hemos podido captar. No sé si nuestro auditorio también los haya captado, pero de que sí hay mucho energía moviéndose por aquí, Laura, me queda claro que sí. ¿Vamos hacia el baño? Sí, ok. Muy bien. Vamos a... Sí. A ver qué hay por acá. Por esta zona... Vamos a adentrarnos. ¿Sí hay acceso o no? Está cerrado, ¿verdad? Está cerrado. Sí. Sí, pero lo que es, ya estos son unos baños que ya conectan prácticamente con el jardín de eventos. Anteriormente, bueno, esto no estaba. Lo que es, este salón también es nuevo porque toda esta zona era como aquí, como la entrada, con puro jardín. Ajá. Y más o menos a la altura pegada a la... A la barda del fondo. Ajá. Ahí estaba la letrina. Ah, ok. Es ahí donde... Donde era lo bueno. Era lo bueno. Donde era lo bueno y mucha, mucha actividad paranormal. Quiero imaginarme, Laura, que aquí ya más noche se ha de poner mucho más fuerte, ¿no? Sí, de hecho, o sea, ahorita se siente... Sí, ahorita pero... se siente el muy pesado, el ambiente muy pesado este lugar. No me quiero imaginar a las 3, 4 de la mañana aquí. Pero con la araña. Sí, sí, está algo pesadito el lugar. Y sí, sí tuvimos unas manifestaciones, los gruñidos y el movimiento del cable y los pasos en la parte de arriba del techo. Sí, se escucharon claritos, ¿eh? Que caminaban. Y lo peor, como dice el señor Francisco, pues que está cerrado, también clausurada la entrada de allá arriba. Entonces no le vemos la forma en la que alguien pudiera estar allá arriba asustándonos o haciendo algún efecto, ¿no? Claro, y aparte, ¿sabes qué? Los gruñidos se escucharon dos veces. Dos. Y en uno se escuchó más fuerte, pero sí, aquí afuera, sí. Como molesto, queriendo como intimidar para que te fueras del lugar. Correcto. Eso fue lo que más se llegó a captar en este lugar, que sí ya se ve ya de mucho tiempo, el tipo de construcción, las ventanas... las butacas enormes. Enormes. Se ven cómodas también. Y pues sí, logramos documentar algo. Pero sí nos estaba monitoreando, Nos estaba monitoreando de nuestra vibración. El que tuviera vibración más baja, ahí pudiese haber tenido una manifestación, un toque, algo que lo alterara. Correcto. Pues sí, amigos de voces, creo que nos ha quedado claro aquí que hay algo, hay alguien en este sitio, y que bueno, pues evidentemente no nos quiere aquí. Laura, por seguridad, nos mencionó pues no acercarlo, no llamarlo, porque bueno, pues no sabemos también cómo. Ay, cabrón. Ya empezó. ¿Qué fue eso? Adentro del salón. Adentro del salón. ¿Fue adentro del salón? Sí, fue adentro. En este salón ocurren muchas cosas, ¿eh? En este. Se escuchó que golpearon algo. Como un bote o algo, ¿no? Como que le pegaron a algo. Le pegó a algo. Como te dije, quiere darse manifestación. Sí. Allá arriba.
Allá arriba ocurre algo bien raro, Laura. Arriba hay una... Sí, ocurre algo bien raro. Porque no solamente es los pasos, sino se escuchan varios ruidos de allá arriba. Y como si alguien nos estuviera observando de la parte de arriba. Sí. Sí, sí. Y ahorita que volteé sí vi una sombra. Wow. Pero así la capto mejor tapando la luz, porque así como que me destello. Sí. Wow, amigos de Voces, pues créanme que ha sido un recorrido fantástico. Lo tienen ustedes que vivir. Vengan aquí al municipio de Soria, créanme que no se van a arrepentir, o al pueblo de Soria más bien, perteneciente a la cabecera de Comonfort, Guanajuato, pueblo mágico. Y sí, también aquí también de que hay mucha magia, de cultura, de historia, señor Francisco, pero sobre todo de fenómenos paranormales. Me queda claro que aquí abunda mucho, pero que de igual manera invitar a la gente a que conozcan estos rincones mágicos que guarda nuestro estado, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y vaya, de que hay historia, desafortunadamente falta un poco más de tiempo para... Sí, hombre. Para ahora sí que conocer prácticamente todos los pequeños rincones. Claro. Pero ojalá y posteriormente se pueda. Sí, claro que sí, nosotros más que encantados, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, de igual manera por la apertura a esta investigación. Quisiéramos tener mucho más tiempo, créame, para recorrer, como usted dice, cada rincón de este lugar, pero pues fascinados de lo que sucede, no solamente lo paranormal, sino todo el patrimonio cultural que sí tiene este lugar. Muchas gracias, señor Francisco. Un placer, estamos para servirles y bueno, como lo dijo, vengan para Soria, una gran invitación. No se van a arrepentir, de verdad, es un pueblo muy, muy, muy hermoso. Sí, me queda claro. Laura, pues, un viaje fantástico. Conocimos mucho de este pueblo, de este lugar. Nos llevamos mucha riqueza, mucho patrimonio, mucha historia y fenómenos que, bueno, aquí abundan muchísimo. Que como bien lo dices, en donde caiga más la noche se hacen más evidentes. Y bueno, pues que aquí seguirán presentes por mucho tiempo más, resguardando estos sitios que son prácticamente patrimonio de este sitio y posiblemente también de ellos, ¿no? Sí, así es. En este lugar pues tuvimos varias manifestaciones, unas muy tranquilas, la otra nos estuvo monitoreando de a ver quién tenía más miedo para comenzar a hacer manifestaciones. Sí. Pero sí tuvimos algo de encuentro paranormal. Correcto. Pero muy bonito, la verdad muy, muy bonito el lugar. Y pues, ¿qué más puedo decir? Que los invitamos a que vengan, es un lugar mágico, que es donde como si se hubiese detenido el tiempo. Sí. Completamente de acuerdo. Muchas gracias a todo mi equipo de producción, mi buen Henry, mi buen Khalid y mi buen Quique, un servidor Luis Ortiz. Nos despedimos, amigos de Voces. Ojalá hayan ustedes captado algo en sus audífonos, en sus receptores, en sus aparatos receptores, en nuestras emisoras, porque nosotros definitivamente sí escuchamos muchas cosas esta noche y que bueno, pues gracias a Dios y a ustedes nos permiten llegar a miles y miles de radioescuchas en esta temporada de Voces del Más Allá. Nos despedimos, se quedan con nuestros compañeros ahí en la cabina central de TVR Comunicaciones y no es un adiós, sino un hasta pronto. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, Luis Ortiz, con mucho cuidado, por favor, de regreso. Carlos, en este momento sí se vivió tenso, bastante tenso. Una investigación llena de todas las energías paranormales que pudieran ver. Créeme que es un lugar bastante especial, porque se sintió hasta acá, ya viste los ruidos, sí, a nuestros compañeros, los golpes que les dieron por ahí. Y bueno, yo creo que cada investigación va aumentando de fenómenos y este no iba a ser la excepción. ¿Cuántas entidades pudiste captar desde acá, Carlos? ¿Pudiste proteger? ¿Cuántos protegiste a los muchachos desde acá? Sí, había que protegerlos porque sí ya los estaban rodeando, porque había como... el hombre que le habían mochado la cabeza, que también andaba por ahí cerca, y que de repente inquietaba a nuestros compañeros, empezaban a sentir el miedo. Pero bueno, desde acá les mandamos siempre mucha luz para que estén más que protegidos, porque son muy valientes al pisar estos lugares llenos de fenómenos paranormales. Así es, pues muchísimas gracias, Carlos. Por último, una vez más, compártenos tus contactos, tus redes sociales, cómo pues llegamos contigo. Claro que sí, con muchísimo gusto. Pueden encontrarme en el Face de Carlos Guzmán, Carlos Urbina, la fanpage del Caminante, o al teléfono 461-1135-631.
Así es. Pues muchísimas gracias, Carlos. Gracias a cada uno de ustedes por dejarnos entrar en su casa, en su trabajo. Hemos llegado, sí, al final de esta, del programa del día de hoy de Voces del Más Allá, con la temática Ángeles y Demonios. Los dejamos con la voz. Antes quiero agradecer a Carlos, muchísimas gracias. A Dano, que ahora sí estuvimos apoyándonos muchísimo con Dano en redes sociales, en tanto ahorita también en cabinas, muchísimas gracias. A Carmen Monroy, muchísimas gracias, nuestra productora. Y muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Nos despedimos sin antes decirles nuestro canal en YouTube, Voces del Más Allá. También ahí podemos van a poder ver las investigaciones de, por ejemplo, la de hoy, la van a poder ver el día de mañana ya directamente en el canal. Nos despedimos, se quedan con la voz. Esto fue Voces del Más Allá. La historia de terror de un recuerdo, una vida. Esto es No importa la edad, a veces las muertes pueden ser tan instantáneas que tu alma se queda penando, tratando de entender por qué no puede concluir lo que estaba haciendo en vida. Esta es la historia de José Luis. Buenas noches. Buenas noches. Soy la voz. La voz. Hoy presentamos Y mi carrito. Esto me pasó como hace 2 años y medio. En ese tiempo trabajaba en un Oxxo. Y pues, solo yo y otra compañera nos tocó ver y escuchar lo siguiente. Un día estábamos acomodando la cerveza que había llegado. Y tenemos que contar y acomodar tras los refrigeradores. Fue cuando mi compañera me gritó. Ya cálmate, José Luis, no me asustas. Yo desde la caja le grité, ¿qué dices? Ella enojada me contestó, lo que escuchaste. No le tomé mayor importancia y así lo dejé. Un día estando solo en tienda, llega un cliente y me pide unos cigarros. Esos ya no había en el mostrador, por lo que tuve que ir rápido a bodega, con el temor me pudiera robar algo. Fui rápido y volteando y viendo qué hacía, vi que se distrajo viendo una revista, así que fui por el paquete de cigarros. Cuando, en eso, claramente escucho, y mi carrito. Volteo rápido y alcancé a ver cómo un pequeño salió como si hubiera estado adentro. Le vi su playerita amarilla y un short naranja o color melón. Como fue rápido, ni le vi la cara ni nada. Pensé, entró otro cliente, así que salí rápido, fui a caja y como no había nadie más que acompañar al niño, por lo que pensé venía con el señor. Le cobré y le dije, señor, nada más le encargo que el pequeño no entre a bodega, porque se le puede caer algo. El cliente me dijo, perdón, me dice a mí, yo no vengo con nadie. Me pagó y se fue, y en efecto, salió solo. Esto me intrigó más. Así que fui nuevamente a bodega y no vi nada. Le platiqué a mi compañera cuando llegó y me dijo, ¿otra vez me quieres espantar? Le dije que no, nunca la he espantado.
así que me platicó que esa vez ella escuchó igual a alguien reírse y le cerraron la puerta. Días después, encontramos dedos en los refrigeradores, como si hubiera sido de un niño. Un cliente nos comentó que vio igual a un niño corriendo, y como no vio a un mayor, nos preguntó si era mi hijo. Le platicamos que se trata de un niño que se aparece ahí. Investigando, descubrimos que pudiera tratarse de una familia que fue balaceada a espaldas de la tienda y falleció papá, mamá y su pequeño. Podría decirse que a veces escuchábamos ruidos y otras veces, muy quedito, se lograba escuchar mi carrito. En las cámaras nunca vimos nada, pero sabemos bien que ahí ronda este pequeño. Voces, voces del más allá, del más allá.